Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les quería hablar, les quería contestar una pregunta que me hicieron. Codependencia, personas altamente sensibles y narcisismo. Era una pregunta genial que yo la quiero contestar hace rato ya. Yo lo que quería decir primero, imagínense un continuo, una línea con un continuo donde empieza la codependencia. La codependencia apareció, es muy reciente, estas definiciones son muy recientes en psicología. Aparecieron con Alcohólicos Anónimos, estas personas que eran facilitadores de comportamientos de gente que tenía problemas de adicciones. Facilitaban, digamos, la adicción, ¿no? Vieron que dentro de las familias había una persona que hacía eso y que esta adicción seguía gracias a esta persona que le facilitaba, ya sea el alcohol, las drogas o lo que sea, que sea adicto. Pero también esto se llevó, por ejemplo, a cuando uno educa a los chicos, a los hijos, que tiende a facilitar malos comportamientos, cuando es muy permisivo, cuando le cuesta poner límites. Todo eso se vio que es porque la persona codependiente tiene como un impulso a automáticamente cubrir la necesidad del otro. Es como un impulso que tienen porque saben que les puede hacer daño a la otra persona, pero ellos no soportan el ver que el otro tiene este efecto negativo, que dice como que la parte, cuando la otra persona está sufriendo por algo, la persona codependiente no piensa nada más que hacerle pasar ese mal momento. Entonces, si es alcohol que necesita, le da plata para que se compre alcohol. Okay. Entonces, si es un hijo que me va a poner mala cara, que es muy difícil para los padres poner límites en ese sentido porque los hijos pueden patalear, se quejan y todo. Hay padres que son codependientes y les cuesta muchísimo poner límites, también es por eso, ¿no? Entonces, se vio eso hace muy poco, en 1989 creo que fue que hicieron una definición de codependencia y bueno. Después fueron ampliando sobre eso y vieron un montón de cosas a nivel de neuronas espejo que se activan cuando ven sufrir a la otra persona, pero esto es algo que es un comportamiento, o sea, es algo que se hace, no es algo que no se pueda trabajar, se puede trabajar de hecho, debido a que no es un trastorno, ¿no? Es un comportamiento que es parte aprendido, parte según lo que te tocó vivir. Muchas veces los codependientes sufrieron abuso de algún tipo de chicos, entonces es algo que es trabajable, se puede trabajar en terapia con actividades muy específicas y van aprendiendo, es como aprender a cambiar el modo de reacción y todo eso y de cómo actuar, interactuar con el mundo y con la gente, ¿no? Después en el continuo, si seguimos subiendo, por ejemplo, están las personas altamente sensibles. Bueno, y en las personas altamente sensibles se usa un acronismo, ¿acronismos en castellano? Sí, para decir las características de una persona altamente sensible. Es de depth of processing, lo voy a traducir todo acá, overstimulation, sobreestimulación, emotional response or empathy es la E, entonces son muy empáticos, y sensitive to stimuli or over arousability. Eso es, son muy sensibles al estímulo. Procesan todo con mucha fuerza, muy, muy intensamente. Tienden a sobreestimularse porque enseguida se recargan, porque procesan todo tan intensamente, enseguida se recargan y necesitan estar solos y bajar un cambio, como decimos en Argentina. Y tienen la empatía, que es eso que los hace tan leales, tan buena gente, tan cosa que necesitamos en este mundo, y son gente súper con dones absolutamente importantes, pero que necesitan regularlos para que no sea contraproducente para ellos, ¿no? Que se autodestruyan, digamos. O sea, por ejemplo, con lo que sucede en una relación con un narcisista, se tienden a autodestruirse las personas muy empáticas, ¿no es verdad? Porque dan, y el otro toma y nunca cambia. Entonces no lo pueden ayudar y siguen intentando porque son tan leales, tan por el otro, tan altruistas, que no lo logran, ¿no? Y después la parte de stimuli sensibles al estímulo es eso que por ejemplo ven un amanecer o un atardecer y lo aprecian como nadie, o lo pueden sentir, la música, hay muchos músicos también que son personas altamente sensibles,
sienten mucho, muy fuerte todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces tienen que aprender a regular eso. Las personas altamente sensibles son aquellas que, por ejemplo, ustedes vieron que hay gente que, de hecho, es muy sensible a lo bueno y lo malo. A veces le dicen, qué sensible que sos, ¿no? Es muy común que te digan, pero ay, no seas tan sensible, yo solo te estoy gastando, es un chiste. Y bueno, la gente sensible realmente le cae muy mal, no soportan mucho las críticas porque todo lo que sienten, lo bueno y lo malo, es muy, muy fuerte. Y entonces tienden a ser más introspectivos, más introvertidos, pero, por ejemplo, hay muchos las personas sensibles que ya maduraron y que se dan cuenta cómo son y que ya se conocen y que ya entienden, o sea, que trabajaron el tema de terapia, capaz son como extrovertidos, introvertidos, porque disfrutan del contacto social. No es que, pues muchos dicen, son tímidos. No son tímidos, lo que pasa es que, como siempre, se resguardaron porque sufrían mucho de las críticas o sufrían mucho con las cosas que pasaban. Medio que tienden a resguardarse y son más introvertidos, entonces tienen como menos capacidades sociales, pero solamente por la falta de práctica, ¿no? Entonces ahora están cambiando el tema de que dicen que son shy, o sea, son tímidos, porque son sensibles. Entonces, como consecuencia de eso, es que necesitan mucho tiempo solo, también es otra característica, se tienden más a estar solos, ¿no? En donde se recargan, ¿no? Son esas personas que necesitan recargar estando en soledad y tranquilidad, son muy introspectivos, tienden a apreciar muchísimo las artes, todo lo que sea música, naturaleza, sienten con mucha intensidad y tienen una capacidad altísima para apreciar cosas que, esa es la parte positiva, ¿no? De ser una persona altamente sensible. También tienen mucha empatía. Entonces, cuando por esa misma capacidad que tienen de sentir todo tan intensamente, es que son muy empáticos y realmente, honestamente y a nivel visceral, sienten el dolor de los otros. Y también esa es la parte negativa, sienten mucho lo bueno y lo malo y sienten mucho lo que los otros sienten también, por ser tan empáticos, ¿no? Sienten lo que ellos sienten mucho y lo que los otros sienten mucho. Y si seguimos avanzando, llegamos a los empaths, que se dice ahora que son los empaths, son esas personas empáticas, muy altamente empáticas, que son un paso más de eso, ¿no sabes? En ese continuo. Tendrían todas las características de la persona altamente sensible, más que no solo sienten lo que el otro siente, sino que saben lo que el otro está sintiendo, sino que lo sienten ellos mismos lo que el otro está sintiendo, es como se lo hacen propio, lo introyectan, ¿no? Y ese es un problema serio porque los empáticos tienen como una energía muy porosa, ¿no? Se habla de energía psíquica y en la cultura yoguística y del digamos de India y todo por ahí, hablan del Shakti, ¿no? Que es esa energía que está presente, que vieron que todos somos energía, y hay una energía psicológica que se siente. Cuando uno está, por ejemplo, muy deprimido, otra persona está muy deprimida, uno lo siente, es esa sensación, ¿no? Pero ellos toman lo más sutil, la energía más sutil que te vas a imaginar, la sienten y la sienten ellos. Entonces, enseguida es como que de golpe son muy vulnerables a lo que el otro siente porque lo sienten ellos, ¿no? Esos serían los empáticos, los empaths. Y entonces, imagínense esta dinámica con una persona que es altamente empática, que lo que quiere es ayudar al otro, ¿no? Que tiene a nivel de altruismo altísimo, que se torna patológico cuando se comunica con el narcisista. Ahí es cuando se torna patológico el narcisismo, el altruismo, y encontramos en paz que están dando y dando y dando y dando y dando porque quieren ayudar honestamente a la otra persona. Y el narcisista es un agujero negro que solamente chupa la energía del otro y que absorbe todo lo que el empath le da. Entonces ellos también son, digamos, una pareja hecha patológicamente porque en donde uno da, 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 da y el otro toma, toma, toma y toma. Y el otro que da sabe muy bien que lo quiere ayudar y todo, pero no deja esa esperanza. En esa, lealtad que tiene, ¿no?
Porque los empaths son muy leales, muy que van por el bien y son altruistas. Entonces, en esa misma lealtad que ellos viven los hace perderse a ellos mismos, porque por el bien de ser tan altruistas, de ayudar al otro, no paran de perder esperanzas en ayudar al otro y pueden pasar décadas que ven que no avanza y siguen ayudando y siguen depositando su energía en el otro. Esa es la parte patológica que sucede con las parejas, con un narcisista y un empático, ¿no? Y a una persona altamente sensible también, porque son muy altruistas también. Esta misma capacidad de querer, sentir tan intensamente, que son, digamos, que son dones que tienen, que hay que aprender a manejarlos. Es como los Jedi de Star Wars. ¿Vieron que les enseñan a ser Jedi y enseñan a manejar sus dones? Bueno, así es como tienen que ustedes hacerlo. Y estos son comportamientos que se pueden ir modificando en terapia. Entonces, teniendo esos dones terribles, súper buenísimos que tienen, lo pueden trabajar, si es que tienen algún problema, ¿no? Y hacer para que sea algo positivo y saber la parte, saber los puntos débiles. Eso es súper importante, saber que uno se entrega de más, que tiende a dar más de lo que es supuestamente beneficioso para él o ella. Entonces, a encontrar un punto en donde sea beneficioso y que sea saludable, básicamente eso es lo que quería decir. Así que bueno, eso es lo que quería contarles por hoy. Si quieren podemos extendernos en este tema y hablar más de la relación con el narcisismo, pero bueno, para que sepan bien esas tres distinciones, ¿no? Que se habla de eso y mucho no se explica bien qué diferencias hay. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya interesado este tema. Por favor, díganme qué quieren en el próximo video, qué les interesaría que yo les explique. Todos aprendemos, así que es muy bueno esto. Así que si quieren dejar alguna pregunta abajo, déjenla. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por suscribirse y por darle like a los videos. Chao.